Estamos en plena quinta ola, con los contagios disparados, y es en estos momentos cuando está haciendo aguas y se está poniendo en evidencia la pésima gestión que el gobierno de Puig y Oltra y la gestión de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, están realizando a lo largo de toda la pandemia. En estos momentos, 3.300 sanitarios fueron despedidos y no repuestos en sus puestos. En estos momentos, los centros de salud no abren por las tardes. En estos momentos, Ciudad de la Luz, donde se iban a hacer las vacunaciones masivas, no vacuna ni los viernes, ni los sábados, ni los domingos. En estos momentos vamos a la cola de España en vacunación del segmento más joven. En estos momentos se notan los recortes que ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas, que en 2018 éramos la quinta comunidad autónoma española que más recortes estaba haciendo en ese ejercicio. Y eso ha seguido así. Ahora estamos pagando las consecuencias de una gestión nefasta anterior y después durante la pandemia. Y la única solución que ponen encima de la mesa son toques de queda y recortes a los horarios de la hostelería, cuando lo que tendrían que estar haciendo es vacunación masiva, poner más sanitarios, recuperar todos los sanitarios que fueron despedidos a principio de verano y no dejar servicios como los centros de salud con colas kilométricas porque tampoco abren por las tardes, o los SAMUs sin médico.